En el anterior programa recibíamos a Ángel Gómez, un ejemplo de atleta veterano compitiendo a sus 74 años. Nuestra invitada de hoy también es un ejemplo y referencia en el atletismo de nuestra región. Patricia Paz, ya con 3 años, decía que quería ser de mayor atleta. Pero fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y ver ganar la medalla en Decathlon de Antonio Peñalver, lo que definitivamente a sus 9 años le llevó a decir a sus padres: quiero ser atleta. Así que un día aparece por la pista municipal de atletismo, ella sola, a sus 9 años, y ahí comienza la exitosa trayectoria de Patricia Paz en el atletismo. Primero como atleta destacada en pruebas combinadas, siendo campeona nacional sub-23 con 9 medallas en campeonatos de España. Ha sido también 2 veces internacional, numerosos campeonatos regionales también, pero una lesión en las cervicales le aparta del alto rendimiento y del sueño de ser olímpica. Patricia decide que su vida en el atletismo ni mucho menos ha finalizado e inicia su etapa como entrenadora directora técnica en el UCAN Atletismo Cartagena, lo que le lleva también a formar parte como asesora de la Real Federación Española de Atletismo en las áreas de pruebas combinadas y más recientemente en el Comité Nacional de Mujer y Atletismo. Hola Patricia, bienvenida a categorías mayores. Hola Paco, un placer, la verdad, mucho tiempo sin vernos debido a la situación actual, pero un placer estar aquí contigo y sobre todo con la temática y las personas a las que queremos llegar hoy. Muy bien, ¿qué te ha parecido la presentación de la cabecera que hemos hecho? Pues muchos recuerdos, muy bonitos, otros muy duros, pero sobre todo pues un resumen de unos 30 años ya vinculada al mundo del atletismo, que la verdad que me han tocado ya. Bueno, pues seguro que durante el programa, Pati, que eso es lo que pretendemos también, que te encuentres a gusto, que te conozcan también nuestros televidentes, no solo nuestros mayores, sino todos los que ven el programa, aunque va dedicado a ellos, como siempre, pero seguro que van a conocer a una Patricia diferente, muy trabajadora, constante, con mucho tesón y sobre todo también emprendedora. Muchas gracias, Paco. Bueno, Patricia, vamos a conocer a nuestro primer mayor que va a colaborar. Son 3, cada semana son 3 centros de personas mayores los que colaboran y sus representantes. En esta ocasión vamos primero a conocer a Felipe Sierra, que es el presidente del Club de Personas Mayores de San Ginés. Muy bien, adelante, un placer. Soy Felipe Sierra, presidente del Club de Personas Mayores de San Ginés, acompañado de parte de mi directiva. Este club tiene por norma acoger a las personas mayores para que no se aburran en casa y facilitarles la atención todo lo que podamos, que lo pasen lo mejor posible con las actividades. La patrona de nuestro club se celebra en la Purísima Concepción. Se celebra el 8 de diciembre y es un día grande nuestro. Hacemos misa y entrega florales. Después tenemos nuestra comida de hermandad. Luego nuestro baile y lotería familiar, donde lo pasamos muy bien. Nuestras actividades del día a día la comentará la vicepresidenta. Hola, soy Emilia, soy la vicepresidenta y aquí estamos ayudando en lo que se puede para que nuestros mayores estemos contentos y a gusto y bueno, solemos estar muy bien. Tenemos actividades en gimnasia ontológica, juegos de petanca, juegos de mesa, senderismo, lotería familiar, manualidades y actividades de la memoria. Y también tenemos viajes, que nos lo puede decir ahora Joaquín. Pues sí. Venga, Joaquín, ¿qué tal? Pues nada, tenemos viajes en varios sitios de la zona de Murcia. Lo más lejos que nos vamos es a sobre Alicante y eso, y nos juntamos y lo pasamos bien. El día pues se pasa viendo cosas nuevas, viendo paisajes, y ya luego la comida, una pequeña charla y ya para Cartagena. Ya hemos escuchado tanto a Emilia, sobre todo, y al presidente, ¿no? A Felipe, que nos han hecho mucho hincapié en sus actividades, pero también ha marcado una fecha y clave o importante para ellos, que es el día de su patrona, ¿no? Como no podía ser de otra manera, Purísima Concepción, el 8 de diciembre, que también hace una ofrenda floral y demás.
y lo ha resaltado porque, claro, para ello entiendo que es un día importante. Entonces, bueno, pues aparte de ir a visitarlos, que tenemos que ir a visitarlos, Pati, yo ya te pondré la agenda. 8 de diciembre, no se me olvida ya. El 8 de diciembre es un día muy clave, si podemos, si no, pues iremos otro día también, sí. ¿No? Sí, hombre, estaría bien, la verdad que tiene que ser muy bonito y seguro que si para ellos es especial, será un día que habrá que vivir con ellos y, además, y experimentar. Que no podemos decir, nos pilla trabajando, que a lo mejor sí, es que es un día de alguna de competición en 8 de diciembre ha caído, pero ¿sí? Bueno, sabiéndolo con tiempo, igual algo podemos hacer. Bueno, pues yo ya me comprometo por lo menos a informarle, ¿vale? Felipe y vuestra directiva, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar ahora también que a conocer a Pascual García. Muy y bien. A Luis, que es su secretario de Club de Personas Mayores de La Aparecida. Perfecto. Mi nombre es Pascual García Tomás, soy presidente del Club de Personas Mayores de La Aparecida, la cual estamos aquí unos cuantos compañeros, el secretario, el vicepresidente, varios compañeros que tenemos aquí juntos, y le doy paso a mi secretario para que él pueda decir las cosas que hacemos en este club. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, como en toda la mayoría de los clubes de nuestra zona, intentamos arroparnos y pasar un rato agradable lo máximo posible. Aunque bien, como últimamente, la época que llevamos, la pasamos mayor marcha en nuestra casa cada uno, pero no olvidamos todo lo que hacíamos anteriormente, la programación que normalmente tenemos, que en nuestro pueblo, aunque es muy pequeño, pues intentamos entretenernos bastante pues, con juegos de mesa, hacemos campeonatos de caliche, de petanca, los juegos tradicionales de los pueblos, que no apostamos para que no se terminen de perder. Paralelamente a lo nuestro, pues hay cosas que vivimos mucho en La Aparecida, que ya no solo la asociación de vecinos o gente más joven, sino la gente mayor, el grupo de los mayores, apoyamos mucho lo que es el tema de conservar nuestra romería del pasico, que tenemos ya durante varios años y muy, muy conocida y muy famosa en la zona. Últimamente también un grupo de jóvenes empezaron a hacer un Belén, el cual cada año van aumentándolo pues cada vez más. Ya prácticamente está doblado o triplicado lo que empezaron en un principio. Es muy bonito y también, bueno, la gente mayor le apoyamos mucho para que no se deje esa iniciativa porque la verdad es que viene mucha gente de fuera a visitarlo y es bonito. Y bueno, y todos pues esperando y deseando que pase esto, que las vacunas se aceleren, que podamos retomar, si no la vida 100%, pues por lo menos a 80-90%, que podamos programar algún viajecillo, alguna comida, que realmente son las cosas que más motivan y más unen luego al grupo, porque cuando no tienen nada programado, pues bueno, pues la gente lo va dejando cada uno y se va uno distanciando, va haciendo más actividades. Pero cuando se retoman las actividades, la verdad que son formas de unión y de acogimiento para todos, porque nos vamos a una comida y se vive, los vecinos aprovechan para saludarse, pasar un rato agradable. Entonces, pues bueno, aunque no se pueda salir muy lejos, pero por lo menos que nos permitamos el poder estar por aquí, por la zona. Y bueno, y nada más, espero que nos hayamos presentado lo suficientemente bien y animar a todos nuestros socios y amigos para que cada vez aumentemos el grupo y lo pasemos todos bien. Muchas gracias. Pues bueno, hemos escuchado a Luis, el secretario, en representación del club, que estaba ahí su presidente Pascual, que bueno, como la gran mayoría de clubes, Patricia, pues bueno, ahora una situación complicada y no pueden hacer todas las cosas y actividades que quisieran, ¿no? Pero yo creo que lo de la romería que nos ha comentado el Pasico y lo del Belén, que yo he tenido oportunidad de verlo, pues sería una buena no excusa para poder acercarnos por allí por La Aparecida. ¿Te apuntas o qué? Pues mira, la verdad. ¿Has hecho alguna romería tú? No he podido porque la verdad que mi vida deportiva y mi vida laboral bastante me han permitido romería. Pocas romerías. Pero para mí sería un placer y mucho más que con nuestros mayores que son de quien más tenemos que aprender. Todas estas tradiciones, igual que ha comentado el caliche y estos juegos tradicionales, la verdad que para mí sería un placer. Bueno, entonces, como yo ya tengo una agenda muy larga con todos los invitados y protagonistas de categoría mayores, nos estamos apuntando a todas las pedanías, barrios y demás, y barriadas para ir a nuestras personas mayores.
imagino, ¿te apunto o qué? Apúntame, apúntame, avísame con tiempo, no va a ser que tengamos algún evento programado y tengamos que hacer alguna... Pascual, Luis, ya sabéis que os ponemos la agenda y ya nos pondremos en contacto. Bueno, pues nos queda Dolores de la Luz también, que es la presidenta del Club de Personas Mayores de Nueva Cartagena, que también, igual que sus dos compañeros, van a intervenir hoy, vamos a conocerla. Soy eso, Dolores de la Luz Bozo, presidenta de la Nueva Cartagena. Estuve contenta en mi club. Es un club, lo tengo, es muy bonito. Hacemos muchas actividades. Tenemos también el presidente de la asociación. Tenemos también otra presidenta de las mujeres. Y la presidenta de las mayores, que soy yo. Y nada, nos llevamos los tres presidentes muy bien. Cada uno hace sus actividades. Un día lo hace uno, otro día lo hace otro, otro día lo hace nosotras. Y todo muy bien. O sea que la gente está ya encantada de que yo me quede, porque le decimos que me tengo que ir, que ya ha pasado años, que soy. Dice que no, que me quede. Y bueno, pues aquí estamos. Yo estoy también contenta, porque la gente que tenemos pues 180, 190 socios de la tercera edad, y ella está muy contenta conmigo. Yo cuando digo no, que ella me voy ahí, y me dicen que no, que tú estás aquí muy bien, que nosotros te queremos, que te portas muy bien con nosotras. Luego por le damos una merendica, cuando se hacemos, o sea, bingo, hacemos juegos de mes de, y le damos siempre una merendica, o de Fantica, Coca-Cola. ¿Qué es lo que más gusta aquí de hacer de actividades? ¿Qué es lo que más gusta hacer de actividades al personal vuestro? Pues al personal de aquí pues le gusta porque hacer los juegos que hacemos, le hacen la gimnasia, que hacemos gimnasia todos los miércoles, también viene mucha gente a la gimnasia porque le gusta. Y nada más, que sí le gusta. Es que todo lo que hacemos le gusta. Oye, ¿cuándo va a hacer esto? Dolores, ¿cuándo va a hacer lo otro? O sea, que le gustan todos. ¿Y el tema de los viajes y eso? Los viajes hacemos, pero mucho, todavía poco. Pero también hemos hecho, ¿eh? Tenemos aquí una chica que va en un autobús, que llevará a los niños, y entonces ella nos facilita el viaje, y entonces salimos de viaje. También pues, nos llevamos por lo que coja. Si hay 100 personas, pues nos vamos dos autobuses. Si hemos ido a muchos sitios. Pues llama la atención, Patricia, bueno, igual que muchos clubes, ¿no? Depende de la situación en el sitio, pero la gran mayoría tienen un buen número de socios, casi 190, ha dicho Dolores, que tienen ahí en su club. No ha hablado mucho también de los juegos de mesa, no sé si tú te acuerdas o te gusta jugar o recuerdas algunos juegos de mesa. Me gustan mucho los juegos de mesa y actualmente me encanta con mi sobrino poder dedicar tiempo, y creo que no deben de perderse, porque hoy en día tanta máquina y tanto, todo tan informatizado, creo que los juegos de mesa es importante seguir manteniéndolos, porque las relaciones sociales que se dan en una mesa sin teléfonos móviles, sin tablets, y eso es algo que se estaba perdiendo, y creo que es muy importante que nuestros mayores lo potencien, igual que creo que es muy importante hacer un llamamiento a que ese número de socios aumente, porque seguro que todo este tipo de actividades pueden fomentar pues, a nivel de actividades para nuestros mayores, animarlos a que hay tanto juegos de mesa como ejercicio físico. Y la verdad que bueno, darle la enhorabuena porque es un número elevado de personas, pero hacer un llamamiento a que se anime más gente, porque la promoción de este tipo de actividades es muy importante. Uno de los juegos típicos de mesa que suele haber en los clubes de personas mayores es el parchís. Yo no sé si tú te gusta, jugabas con tu familia, con tus mayores. Vaya. ¿Has jugado? Pues he jugado con mi abuela, recuerdo los fines de semana, siempre íbamos, y el parchís, eso era ley de vida, la oca. La pena es que ahora la gente juega al parchís con el móvil. Sí. Pero bueno, la verdad que yo soy más de jugar al parchís en la mesa. Y también ha dicho Dolores que preparan una buena merienda allí con los juegos, entonces... Pues tampoco me importaría hacerle una visita, jugar una partida a parchís o a otro juego de mesa, pasar un rato agradable con ellos y compartir historias. Bueno, pues lo haremos otro... ¿Te apunto a la agenda también? Sí, sí, sí. No a Cartagena, apuntar a la agenda, la parecida y la barrera San Ginés.
Bueno, ¿qué te ha parecido esta presentación de nuestros mayores? De conocerlo así un poco y las cosas que hacen en su club. Pues la verdad que es muy interesante porque, bueno, al final cada uno estamos metidos en nuestro día a día, en nuestro mundo, y creo que es muy interesante pues saber. Además, yo, para mí, el respeto a los mayores es algo súper importante y creo que tiene mucho que transmitir. Y la verdad que ha sido un placer escucharlos y compartir un poco con ellos. Bueno, pues Patricia, antes de continuar vamos a hacer una breve pausa, ¿vale? Para escuchar, sobre todo para no perder el ritmo. Es un espacio que tenemos en la Concejalía de Deportes y Servicios Sociales con nuestros mayores, el cual monitoran nuestras, y monitores pues hacen espacios de gimnasia, gerontogimnasia, coafitness, baile en línea, y lo recordamos ahora. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No Pierdas el Ritmo. Bueno, Pati, vamos a dar comienzo ahora a una sección nuestra, que precisamente a los mayores que tú has conocido intervienen preguntando a nuestro invitado, en este caso a nuestra invitada. Vamos a ir primero con Felipe Sierra, el presidente de la Barriada San Ginés. Cada mayor te va a hacer dos preguntas, ¿vale? Vamos a escuchar la primera pregunta de Felipe para ti. Perfecto. Patricia, ¿cuándo y cómo te iniciaste en el mundo del atletismo? Bueno, Felipe, pues mira, la verdad que me inicié con 10 años prácticamente, cuando vi a Antonio Peñalver ganar la medalla olímpica en Barcelona 92. Yo desde los 3 añitos, cuando me preguntaban qué quería ser, pues como ha comentado Paco en la introducción, pues yo ya tenía algo dentro de mí, que yo quería ser atleta. Me gustaba mucho correr, me gustaba mucho competir sanamente con los, con los compañeros en el colegio, ya desde bien pequeña. Entonces, ese verano de esas Olimpiadas de Barcelona 92, yo recuerdo que mi padre había alquilado una casa en la playa, en Isla Plana, y me acuerdo que decía, vamos a la playa, y yo, no, yo me quedo viendo las Olimpiadas. Y entonces, yo ya llevaba mucho tiempo diciéndoselo a mi familia, pero en ese momento ya mi familia empezó un poco a tomar conciencia de decir, oye, que va a ser que lo que dice la cría va a ser verdad, que quiere ser atleta. Y en ese momento que vi a Antonio y dije, yo me quiero dedicar además a eso, a las pruebas combinadas, saltar, lanzar, correr rápido, despacio, hacer todas las que pruebas. Esa imagen o ese momento a ti te ha marcado. Lo tengo grabado, Antonio Peñalver con la bandera, con la medalla, después de un fin de semana haciendo pruebas. Yo era muy pequeña, pero yo me quería dedicar a eso. Y entonces empecé a investigar, era pequeña, pero bueno, empecé a investigar un poco hasta que averigüé cómo se iba desde mi casa, que aquí al lado del Estadio Cartagonova, aquí en el Danubio, que vivía con mi madre, pues hacia la pista. Hacia la pista atletismo es recto, Parque Sauce, el cuartel de la Guardia Civil y la pista atletismo. Y entonces, bueno, pues allí fui a pedir información y me dieron unos papeles. Me atendió de aquella, estaba Antonio Ross, el antiguo presidente, al que aprovecho para mandar un fuerte abrazo. Y fui, pues, oye, mira, mis padres no pueden venir, están trabajando, me gustaría saber para apuntarme qué tengo que hacer. El hombre me facilitó toda la información y entonces pues fui ahí a hablar con mi padre y le dije, mira papá, he ido a la pista, he preguntado y me dicen pues que bueno, de aquella había que pagar 300 pesetas para hacerte socio. Y mi padre, que siempre me ha inculcado que hay que, el que algo quiere algo le cuesta, que las cosas hay que ganárselas y hay que trabajar mucho, pues me dijo, pues mira a ver si tienes 300 pesetas en tu hucha. Y bueno, pues bueno, no te adelantes con la hucha, que luego hablaremos de ese tema. A partir de ahí ya mi padre dijo, tienes mi apoyo, que luego también ya me dijo cuando vio la entrevista anterior que las demás cuotas ya las pagó él. Pero bueno, que a partir de ese momento hay un antes y un después en mi vida y empiezo con el mundo del atletismo. Y aunque yo ya lo llevaba dentro, digamos que mi fuente de inspiración para tomar mi camino fue Antonio Peñalver y la Olimpiada de Barcelona 92. Por eso estás aquí, precisamente, de aquel momento. Muy bien.
Vamos a ver qué segunda pregunta tiene Felipe para ti. Patricia, ¿te satisface más ser atleta o ser estrenadora? Vaya. Felipe, vaya pregunta, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante. De hecho, alguna vez me lo he planteado, ¿no? Porque, claro, yo soy una persona que me pongo mucho en el lugar de la otra persona. Entonces, al final, tanto ponerme en el lugar de mis atletas, pues alguna vez sí que me lo he planteado. Entonces, bueno, la verdad que si me tuviera que decantar, me decantaría por entrenadora. ¿Por qué? Porque, bueno, al final como atleta, sobre todo, haces por y para ti, ¿no? A nivel individual o a nivel, bueno, sí que es verdad que yo he sentido mucho los colores con mi equipo y he competido también por equipo, pero lo que siento como entrenadora es que llego a más gente. Yo soy una persona pues, que me gustan mucho las relaciones sociales, llevarme bien con todo el mundo, me gusta conocer a mucha gente, aprender de mucha gente, compartir con mucha gente, y entonces lo que veo es que como entrenadora pues llego a más gente o puedo aportar mi parte o mi granito de arena en la vida de algunas personas, que incluso ahora con el tiempo aquellas crías de hace 10 años que eran crías y que ahora son enfermeras, profesoras y siguen haciendo atletismo, pues saber que yo a lo mejor he puesto mi granito de arena en que hayan llevado pues una vida complementada entre estudio y deporte, pues la verdad que la satisfacción personal, yo se lo digo muchas veces, para mí no es solo el rendimiento, para mí hay mucho más detrás del deporte, aparte del rendimiento, y entonces pues como entrenadora creo que llego a muchas personas, creo que hago una labor social y creo que me siento más satisfecha conmigo mismo. Como atleta pues era diferente. Era una etapa de la vida. Bueno, son dos aspectos diferentes, pero muy satisfactorios los dos. El primero está claro que, bueno, el hecho de ganar campeonatos, medallas y demás, pues parece que te da una satisfacción muy personal, pero el otro, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Más colectivo, el de enseñar, el de ayudar. Exacto. Y el de ver cómo Exacto. rinden personas sí. que tú preparas, pues la satisfacción es completa. Sí. Luego, de todas formas, comentaremos, recuérdame lo que no se me pase, Pati, antes me lo habías comentado en la previa, de un proyecto que tienes también, precisamente sí. de eso, ¿no? Sí. De logros, de conseguir, de temas... Sí, pues te comentamos ya el tema, hablando de llegar a más personas y como entrenadora, uno de los proyectos que tengo pues como directora técnica del Club Atletismo UGAN Cartagena. Siempre lo he dicho, tenía que asentar el equipo absoluto masculino y femenino. En el club siempre trabajamos con la máxima igualdad de luchar y potenciar los dos equipos, el femenino y el masculino, por igual. Y una vez que tenemos consolidado el equipo absoluto en primera división, tenemos consolidada la categoría sub-20, o sea, con equipo masculino y femenino, y la categoría sub-16, que son las tres categorías que hay competición a nivel de clubes. Pues una vez que este proyecto ha alcanzado esa consolidación, ahora hemos puesto la semilla de la mano también con José Luis Conesa y Jorge Baena, presidente del Club Atletismo Run Tritón de aquí de Cartagena, y compañeros de la categoría máster como José Sánchez, Pruden Guerrero, que vamos a embarcarnos también en el proyecto de la lucha por consolidar un equipo máster. Estamos en ello, estamos poniendo las semillas, ya tenemos algunos atletas máster trabajando. Vaya a fichar a Ángel Gómez, la semana pasada tuvimos aquí. Ángel es un ejemplo, yo es una persona a la que aprecio muchísimo, es un gran ejemplo para muchísimas personas. Y claro, hombre, Ángel es de Cartagena, tenemos que hacer este proyecto y en ese proyecto Ángel tiene que estar. Tendremos que hablar con su club de origen para ver si podemos hacer un proyecto de afiliación. Pero claro que Ángel y Estebana, que estuvo también con él, pues claro que nos gustaría. Porque bueno, esto es desde los 35 años en adelante, cada 5 años es una categoría mayor de 35, de 40, de 45. Y bueno, hay unas tablas de puntuación donde... vamos a sacar un equipo mixto, donde independientemente cada atleta podrá hacer una prueba, da igual hombre o mujer y da igual la categoría de edad, ¿vale? Y bueno, es un proyecto interesante que también tenía muchas ganas porque yo también estoy ya en la categoría máster y ya estoy debutando algunos campeonatos y me está encantando porque, bueno, pues la verdad que la ilusión sigue estando. Y creo que hay que también potenciar esa categoría, pues máster. Sí. Pues ya desde aquí la potenciamos también y le haremos seguimiento. Bueno, vamos ahora
con Pascual García. Le toca ahora, tiene también dos preguntas para ti, Pascual García, el presidente de La Aparecida. Vamos a ello. Patricia, ¿qué cualidades debe tener un atleta de alta competición? Bueno, Pascual, pues cualidades depende de la especialidad, pero yo siempre le he dicho, hace más el que quiere que el que puede. Entonces, bueno, hay quien nace con estrella o con talento y hay quien se lo trabaja. El atletismo es uno de esos deportes donde a base de trabajo esas cualidades que hacen falta para poder dedicarte o al alto rendimiento o llegar al alto rendimiento, creo que pasan por una buena formación multidisciplinar en categorías menores de formación. Y yo en el atletismo hay pruebas como la velocidad, que sí que es muy genética, la fibra rápida, la fibra lenta, pero una de las mayores cualidades que hay que tener es la capacidad de superación y de trabajo, porque el atletismo es muy sacrificado y la cabeza, la psicología hace un papel fundamental, sobre todo lo que me digo yo, las pruebas combinadas, que tienes que estar 2 días de competición, pero hacen falta cualidades, pero también si se empieza de joven y se trabaja mucho, esas cualidades se pueden adquirir y a base de trabajo, pues el alto rendimiento yo creo que puede estar prácticamente al alcance de cualquier persona que con tiempo y esfuerzo a lo largo de su vida lo luche y lo trabaje. Muy bien. Pascual, vamos con la segunda pregunta de Pascual. ¿Cuáles son las pruebas más difíciles del atletismo? A ver, Pascual, pues desde mi punto de vista, a nivel técnico, las pruebas más difíciles son el lanzamiento de martillo, porque no es nada fácil girar sobre el eje longitudinal a ciertas velocidades con un implemento en la mano, teniendo que sacarlo en un ángulo, en un punto, es bastante complicado. ¿Y la luego, otra te la digo yo? Venga, Paco, si tú sabes de esto. No, ¿la pértiga? Efectivamente. Ah. Bueno, no sé si sabes que yo fui la primera mujer de la región de Murcia. Sí, sí lo sé, pértiga. En la documentación que me da el equipo de trabajo, sí, muy cercano a ti, sí, esa información la tenía. Pues salto con pértiga, pues lógicamente también hay un implemento y digamos que bueno, hay otras pruebas como salto de longitud, las carreras que son más naturales, incluso la jabalina, quien no ha tirado piedras en el agua o ha hecho competiciones de pequeño a ver quién llega más lejos. Pero coger un palo y saltar hacia arriba, como yo digo, ya hay que pensárselo, hay que tener unas cualidades también muy, muy específicas. Y ¿por eso cambiaste o qué? No, la verdad es que no la practiqué más porque dentro de las pruebas combinadas femeninas no está la pértiga. Ah. Entonces sí que la estuve trabajando con Juan Alfonso, que ha sido mi entrenador toda la vida, y me encantaba. Y de hecho, no hace mucho hice, y volveré a hacer. Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora al turno de Dolores, que también la presidenta de la Nueva Cartagena, de las medallas de Nueva Cartagena, a ver qué quiere saber. Patricia, ¿cómo está el atletismo senior y de base en Cartagena? Bueno, Dolores, pues la verdad que gracias. ¿Tiene buena salud los dos? Los dos. Creo que Cartagena goza de muy buena salud en el mundo del atletismo. Y gracias al trabajo que se ha hecho durante muchos años en colaboración con la Concejalía de Deportes, con el programa ADE, que hemos trabajado con la escuela, sobre todo con el Club Atletismo El Cano, con sus monitores, con su presidente y vicepresidenta, con Alfredo y con Toñi, creo que se ha hecho de la mano de la Concejalía un trabajo de promoción en los centros escolares durante muchos años muy importante, que es de lo que al final se han nutrido las escuelas, ¿no? Y la verdad que goza de muy buena salud, lo que es una pena que no tengamos más tiempo, más espacio para acoger a más niños, porque a veces tenemos lista de espera en edades tempranas y es una pena, ¿no? No poder tener a más gente o llegar a más gente, pero gozamos de una salud estupenda y en categorías, digamos, máster, pues como te venía comentando, el atletismo en Cartagena tiene mucha tradición, tiene mucho público. Gracias también a la cantidad de actividades que se organizan de carreras populares y por parte de muchas asociaciones y clubes de actividades. Entonces, bueno, creo que en categoría máster también hay un público grande y ahora con este proyecto que tenemos entre manos seguro que se va a potenciar más. Vamos a finalizar esta sección con la última pregunta de Dolores.
Vamos a ello. ¿Cómo está haciendo tu experiencia como entrenadora en el equipo nacional? Pues Dolores, la verdad que creo que el sueño de cualquier atleta, de cualquier entrenador, es formar parte de la selección española. Entonces, yo he tenido la suerte de crecer como entrenadora, principalmente de la mano de Vicente Guardiola, un atleta que ha sido medallista en varias ocasiones en Campeonato de España y ha sido internacional también varias veces, lo que me ha hecho a mí tener la oportunidad como entrenadora de entrar en ese mundo de la selección española y representar a tu país. Pues creo que en el mundo del deporte no hay nada más grande. Es por lo que sueña cualquier deportista y cualquier entrenador. Entonces, pues la experiencia ha sido siempre muy satisfactoria, de un aprendizaje continuado y sobre todo pues el motor también que te da fuerza, ¿no?, para seguir trabajando cuando una... Muchas veces la gente me ha dicho, ¿te compensa tal? Porque la verdad que es duro, es un trabajo muy sacrificado. Y estos premios, estas experiencias, no las puede vivir cualquiera. Entonces hay cosas que no las paga el dinero. Y ponerte el chándal de España y representar a tu país de la mano de un atleta que has visto crecer y has formado, pues ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional. Muy bien, Pati. Bueno, hasta aquí la sección de nuestros mayores preguntas. Ahora, dentro de un ratito, tendrás tú la oportunidad también de esas preguntas que tienes ahí preparadas, poder preguntarle tanto a Felipe, a Dolores, como a Pascual. Muy bien. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Pati, antes de que tú le puedas preguntar a nuestros mayores, bueno, tengo aquí también algunas cosillas, curiosidades que ponemos de nuestro invitado protagonista, que el equipo nuestro de documentación, cercano a ti, pues nos ha ido proporcionando y vamos a comentar algunas. Muy ¿te parece? Bien, perfecto. Bueno, nos informa que eres una persona también muy familiar, muy cercana. Que tu familia te... ¿Por qué te dice happy, happy? Pues porque yo soy muy positiva. A mí no me gusta estar mal, no me gusta discutir, no me gusta... A mí me gusta sumar, no me gusta restar. Y es muy difícil que yo esté mal. Siempre estoy feliz. Creo que la vida es un regalo y siempre lo digo, salvo causas de fuerza mayor, motivos realmente para estar triste o mal. Entonces, bueno, pues al final, desde pequeña ya también me llamaban Grefusitos, que el logo este de la sonrisa de los gusanitos en el colegio. Emoticono, y, casi quizás. Pues, bueno, las patas de gallo de reírme y de ser feliz, que creo que uno lo que tiene que intentar en la vida es ser feliz. Y pues se ve que lo he conseguido y mi familia, pues, happy, happy, porque, bueno, siempre intento estar feliz y agarrarme a las cosas buenas y positivas y tirar hacia adelante. No me gusta mirar mucho atrás nada más que para aprender y no me gusta estar triste ni discutir. Pues me parece muy bien que lo lleven tu ADN con tu seña de identidad, porque es lo que nos hace falta a todos, tener esa, por lo menos esa perspectiva. Sé que no es fácil, pero siendo o teniendo esa forma de afrontar las cosas, pues todo puede, incluso los reveses y los contratiempos se podrán llevar mejor, ¿no? Por supuesto, tengo mis bajones como en todo el mundo, pero suelo remontar rápido y no me compensa perder energía en ciertas cosas. Bueno, pues cuéntanos ahora un poco más detalladamente la anécdota, más que anécdota, lo del tema de la hucha que tenías y qué pasó con esa hucha y la finalidad de esa hucha, claro, que ya hemos escuchado algo antes al principio. Pues a ver, yo siempre he sido una hormiguita, muy ahorradora. ¿Sigue siéndolo? Lo sigo siendo, gasto poco. Tampoco gano mucho, pero lo que necesito para vivir, y suelo ser ahorradora porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero en mi día a día no necesito gastar mucho para ser feliz. Entonces, pues suelo ahorrar y desde pequeña he sido así. De hecho, yo me acuerdo que, bueno, tengo un hermano mellizo y nos daban la paga y mi hermano a las 2 horas estaba diciendo, ¿me dejas 100 pesetas? Y yo... ¿A ti? Sí. Ah. Yo siempre he sido de a la hucha. Pues bueno, pues luego sí es verdad que cuando he tenido mi dinero ahorrado, pues siempre me ha gustado incluso desde bien pequeña comprarme mis cosas y no pedir y ganarme yo lo mío y ser trabajadora y ahorradora. Entonces pues tenía mi hucha desde pequeña y siempre la paga o lo que me iban dando, pues me gustaba ir guardándolo para cosas que hicieran realmente falta y no gastar por gastar.
Eso es algo que eso. Entonces, bueno, pues surgió esto del atletismo y mi padre también fue un poco a su forma de ser, ¿no? De que siempre nos ha inculcado que las cosas hay que ganárselas. Entonces, bueno, pues yo creo que él fue un poco a broma y a prueba, a decir, a ver por dónde sale. Y vamos, pues con el cuchillo boca abajo a sacar las 300 pesetas. Y entonces, claro, ahí mi padre ya vio algo, ya dijo, va a ser verdad que la niña que lleva dando follón desde los 3 años, va a ser verdad que quiere ser atleta. Y entonces pues ya iniciamos el proceso y empecé con el atletismo y hasta hoy. Pero sí que es verdad que lo de la hucha no era pensando en el atletismo. ¿Pero tenían esa hucha ya las 300 pesetas, sí, las o tenían más? Tenía más. La tenía casi llena y las 3 primeras monedas ya fueron suficientes. Pero es verdad que es una de las cosas que me caracteriza también. Es que soy una persona ahorradora, creo que así debe de ser. Antes comentábamos también, afuera de micrófono, de no nombrar muchas veces a lo mejor a compañeros o personas a lo largo de tu trayectoria, porque te podías dejar ahí en el camino personas. Y demás. Pero, eso, pero creo que hay aspectos fundamentales que tú la has soltado en algún momento, como es la figura de Juan Alfonso García, y la UCA, y luego la de Antonio Peñalver también, ¿no? Entonces, Juan Alfonso García, ¿qué significado y qué supone? Bueno, cuando puedas, Pati, tranquila, porque... Pues mira, Juan Alfonso, yo tengo un padre maravilloso, que es Eduardo Paz, que es mi padre, pero Juan Alfonso me ha enseñado tantas cosas a través del deporte. Me ha enseñado como persona. ¿En qué año fue tu primera, contacto con él o relación ya? ¿A partir de qué año? Pues Juan Alfonso inició... ¿Cuándo aparece en tu cuando vida? Él viene de hacer sus estudios en Tenerife. Yo estaba en el Club Atletismo El Cano, entrenaba con José Manuel Palao, que luego fue mi tutor de la tesis de máster con los años, las vueltas que da la vida. Y Juan Alfonso vino de Tenerife y yo recuerdo que Juan Alfonso me vio saltando altura y le dijo a Alfredo y a José Manuel Palao, estaba también Jesús Sanchí, esta chica tiene un talento especial y me gustaría entrenarla yo. Y bueno, él vio algo en mí. Yo tuve una época también más rebelde, con los estudios, bueno, etapas de la vida que también una dice, pues no... No le da la importancia que tiene, ¿no? Esa edad en la que, con los 14, 15 años. Y bueno, pues Juan Alfonso supo, junto a mi padre, supieron ayudarme a ver que, bueno, que el camino correcto era otro. Entonces, claro, Juan, me emociono porque ha influido no solo en el aspecto deportivo, no solo ha logrado pues, que haya sacado 9 medallas en Campeonato de España, que es lo que te comentaba antes. Eso es rendimiento. Luego está la parte pues, personal, todos los valores que me ha inculcado y cómo nunca me ha dejado tirar la toalla, que eso es lo más importante, ¿no? Que al final pues, me ha ayudado. Y pues, en circunstancias de la vida en las que bueno, pues, una tiene a lo mejor problemas personales, pues él ha estado siempre ahí. Por eso me emociono, que 30 años después seguimos aquí, ¿no? Y ahora pues, él es el presidente del club y... me dio una oportunidad que yo supe aprovechar, también siempre lo he dicho, que la gente muchas veces es mala también y dice, claro, Pati, porque no, Pati ha tenido la oportunidad como la han tenido muchos, pero ha sido la única que ha sido capaz de empezar de cero, sin recursos, a levantar pues, una escuela, un club y a tomar el relevo de Juan Alfonso. Entonces, pues bueno, pues para mí, lógicamente, Juan Alfonso sería la cabeza de esta pirámide, lógicamente estaría en lo más alto, en lo profesional. La familia, bueno, el apoyo que he tenido en mi familia ha sido incondicional, porque al final dedicas tanto tiempo a tu historia del atletismo que se lo tienes que quitar a tu familia y tienes que perderte muchos momentos de estar con tu familia porque estás de viaje, de compartir, entonces... Mi familia me apoya incondicionalmente, siempre me he sentido en ese sentido respaldada y apoyada. Y luego en el mundo del atletismo, pues claro, Juan Alfonso y luego mis compañeros que he tenido también me han visto crecer y también me han apoyado y me han ayudado mucho. Pues, Toñi y Alfredo también son personas muy importantes para mí. Y ya más avanzada, pues también debería nombrar a Juanma Molina, quien fue quien me dio la oportunidad de ser durante 8 años directora técnica de la Federación de Atletismo, donde he trabajado mucho, mucho por levantar una federación que estaba hundida.
estaba para echar la persiana y Juanma, que es otro apasionado del atletismo, pues quiso subirse al barco y me dijo, te subes conmigo y levantamos esto. Y la verdad que Juanma también me dio esa oportunidad y hemos luchado y trabajado mucho, pero he aprendido mucho. Y también ese trabajo, ese esfuerzo ha dado su fruto, ¿no? En resultados, en oportunidades, en aprendizaje. Entonces, pues Juanma también es una persona a la que estoy muy agradecida. Y bueno, y luego... ¿Y ese tándem de Peña Paz? La Peña Paz, bueno, pues fíjate lo que hablábamos antes. ¿Quién me iba a decir a mí cuando estaba viendo esa tele, esas Olimpiadas, que con los años, de forma natural, de decir que esto fue gracias a Vicente Guardiola, que llevábamos tantos años juntos entrenando, que habíamos llegado hasta aquí y no sabíamos cómo podíamos dar un salto más. Y entonces ahí fue donde recurrimos al gran Antonio Peñalver, que además de ser un gran atleta, es todavía mejor persona y tiene todavía mucho por dar, mucho conocimiento, mucho que transmitir. Y tuve, Vicente y yo lo hablamos, y Vicente dijimos, oye, ¿y si le pedimos ayuda a Antonio Peñalver? A ver si nos puede ayudar en estas pruebas que llevamos más flojas o que estamos estancados, porque a veces una da todo lo que tiene y todo lo que sabe y llega un punto que dice, hasta aquí he llegado, necesito ayuda. Y yo ahí creo que tuve la humildad que muchas veces otros entrenadores a lo mejor no han tenido. Aunque todo el mundo, perdona Patricia, todo el mundo con el que he hablado, nos ha hablado de tu alrededor, destacan de ti la cualidad como tu capacidad mental y de trabajo y de esfuerzo, y sobre todo que eso lo destacan todo, y tu tenacidad de constancia. Pues sí, la verdad que también a veces voy un poco agotada, ¿no? Ahora ya con más edad, pero es verdad que siempre he sido muy luchadora, y yo cuando empecé en esto hubo mucha gente que me dijo, no sé por qué te esfuerzas tanto, esto es muy complicado, no vas a conseguir tus objetivos. La gente lo veía todo muy negro, muy negativo, pero yo era lo que quería, y entonces cuando quieres algo tienes que luchar y tienes que esforzarte y tienes que intentar superarte cada día y mejorar. Sobre todo no mirar la parte, mucha gente lo que mira es la parte económica, el enriquecerse o el ganar más dinero, y yo nunca miré eso. Yo tenía un sueño, tengo un sueño y estoy luchando por él. Y entonces en ese camino, en un primer lugar, lógicamente, como te estaba comentando, empecé a trabajar con Antonio, gracias a que Vicente Guardiola y yo lo hablamos, y entonces le pedimos ayuda y él nos tendió la mano, y de una forma natural hicimos un buen tándem y empezamos a trabajar juntos y vimos que la cosa funcionaba, y ahora mismo pues ya somos el Team Peña Paz, que lo que intentamos entre los dos pues sumar y hacer las cosas mejor y llegar a ayudar más a nuestros atletas, a nuestro club y al atletismo en general, la verdad. En esa línea pues fui también cuando me di cuenta de que el proyecto que yo quería llevar entre manos no podía llevarlo sola, por mucho que sea, como comenta la gente, de luchadora, de nada, pues no se puede llegar a tanta gente una sola. Entonces lo que hice fue crear una estructura de equipo y de club para los que para mí son los mejores entrenadores ahora mismo de la región de Murcia y a nivel nacional están muy bien, como es Gaby Lorente, que es el entrenador de Mariano García, que lo tenemos en la escuela y también está con los medios fondistas y marchadores y obteniendo unos resultados espectaculares. Tenemos a Carla Estriadó, que es un atleta entrenador que estaba en Barcelona, trabajaba allí con un club muy bien, pero bueno, se casó con Caridad, un atleta del club de toda la vida, y le hicimos la oferta de venirse aquí a trabajar con nosotros para potenciar los saltos y las vallas principalmente. Y me faltaba la figura de los lanzadores, y entonces pues me puse en contacto también con José García Roth de Roldán y con algún exatleta y para potenciar esas especialidades. Y bueno, pues a día de hoy tenemos una estructura donde tenemos un equipo de entrenadores maravilloso implicado con el proyecto, trabajando mucho y ¿eso tenemos... os va a llevar a llegar a la máxima categoría? Pues ese es el objetivo, el sueño. Sería histórico para nuestra ciudad, ¿no? Cuando yo era atleta hemos disputado las mujeres varias veces el ascenso a División de Honor y nos hemos quedado, yo como atleta me quedé tan cerca de vivir ese sueño que como entrenadora dije, esto tengo que conseguirlo, no lo he conseguido como atleta, lo tengo que conseguir como entrenadora.
Y bueno, a base de mucho trabajo a largo plazo, tenemos esta estructura, tenemos una cantera estupenda y tenemos unos filiales que nos complementan y que suman. Y este año es el gran año, es el mejor año. Hemos ganado la primera jornada, tenemos muchas opciones de ganar la segunda, que los chicos la van a disputar en Málaga, en el estadio de Carranque. Si ganan, pues irán a una tercera jornada donde se disputarán el ascenso a División de Honor, y nunca había un equipo de División de Honor en la región de Murcia, por lo menos desde que yo tengo conocimiento de causa, y tirando de la historia del atletismo en la región de Murcia, ha habido grandes atletas, ha habido grandes clubes, lo sigue habiendo, pero nunca había un equipo en División de Honor, y creo que Cartagena se merece un equipo en División de Honor en la máxima categoría. Entonces lo vamos a tener ya, ¿no?, para la próxima. Estamos en ello, lo estamos luchando, los atletas están muy implicados, estos que eran críos hace 4 años, ahora ya están hechos unos hombres y están en unas marcas y en un nivel espectacular, y ellos están concienciados del proyecto y con esa ilusión, y creo que al final, porque si solo soy yo la que es consciente, o ellos son los que tienen que vivirlo, sí. Y creo que hemos conseguido transmitírselo, y creo que lo llevan dentro y que lo van a luchar y lo van a dar todo, estoy segura, y si lo conseguimos, Paco, pues seré una de las personas más felices de este mundo. Se te nota a la hora de transmitirlo. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección que te va a tocar a ti, como hemos dicho, recuerda, Pati, el compromiso de preguntar también a nuestros mayores, pero así brevemente, hay muchos momentos en tu vida como atleta y como entrenadora, pero dime alguno puntualmente, tanto como atleta o como entrenadora, o más importante, o que tenga un significado especial para ti. Pues mira, como atleta, el ser internacional, lo que te comentaba antes, lo que pasa es que ahora lo veo y digo, no lo disfruté, no lo valoré como lo debería haber hecho, porque no sé. Muy rápido todo. Muy rápido todo, y no sé, no era consciente, pero es verdad que también hemos dicho que tengo 9 medallas en Campeonato de España, tengo 4 platas, 4 bronces. Ese oro es especial, porque al final siempre cuando eres bronce o eres plata quieres ser oro. Entonces ese oro costó muchísimo trabajo y luego se consiguió con una marca muy fácil, que yo tengo más puntos, que me han dado plata o bronce, pero claro, ese momento fue muy especial, porque al final una cuando entrena y yo soy muy exigente en ese sentido, pues quería el oro, y entonces recuerdo ese campeonato y ese oro fue especial, y la primera internacionalidad fue especial, pero fue agridulce porque no estuvo Juan Alfonso. Entonces, claro, si tú tu primera internacionalidad vas sin tu entrenador, pues no lo disfruté como debería haberlo disfrutado. De hecho, me acuerdo que lo llamé desde allí, que de aquellas las llamadas de teléfono costaban un disparate, y lo llamé llorando y le dije, Juan, es que yo aquí sin ti no lo estoy disfrutando. O sea, imagínate tú. Ese sería como atleta, bueno, dos momentos que sí que voy a recordar. Y luego también el ascenso a primera división por primera vez de Lucán Cartagena en el 2000, que yo era junior. Era una chavala, estaba muy fuerte, entrenaba muchas horas y subimos a primera división y como equipo, ¿no? Ya no era una cosa individual, era un deporte de equipo, o sea, ya tus puntos eran como un gol, ¿no? Y para todo el equipo, y entonces eso también lo recuerdo, esos 3 momentos, digamos. Y bueno, pues como entrenadora, yo soy de las que, intento aprender de... Tienes 5 atletas internacionales, ¿no? Sí, tuve a Bertrand Alcaraz en velocidad, Pablo Díaz, José Luis Corral, Vicente Guardiola, y la verdad que sí. ¿Se te olvida, que no se te olvida alguno? Alguno se me ha olvidado seguro, pero no sé, es que yo quiero muchas dos mis atletas y tan complicado, todos lo compaginan con estudios, son personas maravillosas y la verdad que bueno, tengo internacionales, tengo medallistas, pero luego tengo guerreras y luchadoras y luchadores que... Yo lo he dicho siempre, para mí, un atleta que consigue por primera vez una mínima para un campeonato de España es igual de importante que un atleta que consigue por primera vez una medalla. Cada uno en su nivel, en su lucha, en su sueño. Y para algunos, yo este año tuve un atleta que había quedado 4 veces 9.º y nunca se había metido en la final de velocidad, 60 metros liso en invierno, 100 en verano. Y este año se metió Jaime Mendoza, se metió en la final. Y cuando terminó y llamó a su madre, y el atleta se emocionaba y llorando con su madre, mamá, lo he conseguido, me metí en la final. Para mí, yo también lloraba. Es igual, al final hemos conseguido un objetivo,
que por el que estamos luchando, un sueño. Y para uno un sueño es ir a un campeonato de España y para otro es ser olímpico, porque cada uno está en su camino. Y para mí como entrenadora es igual de importante. Está claro que precisamente para... Yo también he tenido la oportunidad de ser entrenador. Para los entrenadores, todo ese tipo de cosas, como tú acabas de decir, lo has relatado perfectamente, tienen mucho valor y mucho motivo de satisfacción, ¿no? A lo mejor para el gran público, por lo normal, al final mira un poco la medalla o los éxitos, pero los entrenadores sí que esas cosas se valoran y está bien que lo hayas recordado y hecho hincapié. Bueno, pues ¿estás preparada para preguntar o qué? Pues sí, claro, con muchas ganas de escuchar yo también a nuestros mayores. Vale, Pati, pues vamos a empezar ya con la batería de preguntas. En primer lugar, a ver qué quieres conocer o preguntarle a Felipe Sierra, el presidente de la barriada San Ginés. Muy bien. Felipe, pues me gustaría saber qué opinión te merece el deporte del atletismo y cuál es la prueba que más te gusta. El atletismo me gusta todo, en general. Y la prueba que más me gusta es la marcha. Muy bien, Felipe, pues tomo nota porque ya sabes que tenemos en marcha ese proyecto máster y en la marcha siempre nos cuesta trabajo encontrar gente que se anime, así que te tomo la palabra. Vamos ahora con Pascual, el presidente de la Aparecida. ¿Qué tienes para él, Patricia? Bueno, pues para empezar, que la Aparecida es uno de mis sitios favoritos cuando tengo que celebrar algo. Y entonces, pues Pascual, además del embutido, ¿qué me recomiendas si voy a la Aparecida? Venir en septiembre a las fiestas patronales y en la Navidad visitar el Belén de aquí de la Aparecida. Bueno, pues estamos viendo que vamos de fiesta en fiesta. Las fiestas patronales también de la Aparecida son muy conocidas, son en septiembre. Y bueno, pues no podemos decirle que no a Pascual. Yo le cojo la palabra y le digo que vamos a ir o qué. Hombre, después del año que llevamos, más que nunca hay que aprovechar y en tal que podamos acudir a estos eventos y disfrutarlos, porque seguro que los preparan con mucho cariño. Bueno, Pascual, ya nos ponemos en contacto y por ahí vamos a aparecer seguro. Pues vamos a terminar con Dolores, la presidenta de la Nueva Cartagena. Muy bien. Pues Dolores, ¿cuáles son las actividades que más te gustan de vuestro club? ¿Hay alguna en especial? La gimnasia le gusta y la lotería familiar es lo que más le gusta a mis mayores. Pues ya nos hemos escuchado, Dolores, ¿no? Ya nos decía también su presentación, todo el tema de todas las actividades que hacen ahí, hace hincapié en la gerontogimnasia, pero bueno, ya le hemos dicho antes que nos acercaríamos por ahí a hacer algún juego de mesa y la merienda, se ve que preparan una merienda muy, no sé si muy saludable, pero seguro que en compañía de ellos podemos disfrutarla. Pues seguro que sí, además qué mejor después de hacer un poquito de actividad física y deportiva que hacer una buena merienda y una sobremesa con alguna actividad. O sea que para mí también sería un placer disfrutar una tarde con vosotros. Pati, antes de que bueno, podamos, de nuestros mayores se despidan y después de escuchar su respuesta a tus preguntas, hay una sección nuestra también que hacemos siempre a nuestro invitado, que es las preguntas tipo, ¿no? Hay dos preguntas tipo relacionadas precisamente con nuestros mayores que me gustaría hacerte directamente ya para que tú nos des, lógicamente, tu respuesta. ¿Tienes personas mayores en tu familia? ¿Qué significado tienen para ti o quiénes son? ¿Abuelos, abuelas? Coméntanos. Pues sí, mira, tengo personas mayores. Ya abuela, me queda mi abuela de Cádiz, la verdad, que le decimos la superabuela porque... ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 85 años, pero es que un derroche de energía y... Hombre, ahora ya la mujer, pues lógicamente va más limitada, pero yo recuerdo, por ejemplo, la boda de mi hermana, el último evento así familiar hace unos años, que yo decía, pero si estábamos todos ya para recogernos y... Estaba la abuela ahí. Y la abuela, le decimos la superabuela, se llama Aurora, y vive en San Fernando, en Cádiz. Eso es lo que me entristece, ¿no? Porque... ¿Cuánto tiempo hace, por ejemplo, que no ha...? Pues la última vez que fui fue porque tuvo un accidente, estuvo malita de la cadera y estaba en cama y entonces me acerqué, pero claro, ya de antes de... Bueno, de antes del confinamiento, y sí que es verdad que el Campeonato de España Máster fue en San Fernando, en Cádiz, entonces me acerqué a competir, me hice mi PCR como correspondiente.
Y entonces pues me acerqué a ver a mi abuela, ¿vale? Esto fue hace relativamente poco, pero bueno, sí que es verdad que no la veo todo lo que me gustaría, porque al final pues es mi abuela, la quiero mucho y bueno, es que a mí estar con personas mayores me encantan porque... Pues puede enviarle un saludo y luego cuando salga el programa se le envía grabado. Se lo enviaremos. Pues nada, abuela, ya sabes que soy un desastre, que estoy siempre trabajando y que soy muy despegada de las nuevas tecnologías, incluido el móvil, y ella siempre me riñe, que la llamo poco y que tengo que llamarla más y la verdad que debería llamarla más, pero es que es como te he comentado, es que a mí me gusta el trato personal, no el telefónico o el de WhatsApp, entonces me cuesta mucho llamar por teléfono. Pero que acordarme de ella, me acuerdo mucho de ella y lógicamente a ver si pasa ya, acaba el estado de alarma y podemos disfrutar más de nuestra familia. Muy bien. Pues bueno, la otra pregunta también va relacionada con nuestro mayor. Es, para ti el significado tercera edad o persona mayor, ¿qué significado tiene y qué significado todavía más importante crees que debe tener o tiene en la sociedad? Pues para mí el significado, yo pienso en tercera edad, en personas mayores, y pienso en sabiduría, en respeto, en todo lo que yo intento alcanzar o intento aprender para transmitir. Entonces yo para mí es algo que además reivindico, se ha perdido mucho el respeto a los mayores, cuesta mucho con las nuevas generaciones. Y a mí es algo que me inculcaron y que yo por mí misma siempre he tenido, ¿no? Entonces... Para mí las personas mayores se merecen un respeto. Alcanzar la tercera edad hoy en día es un éxito y lógicamente espero poder disfrutar de esa tercera edad y poder llegar en lo mejor posible. Pero para mí es eso, respeto, sabiduría y ejemplo, ¿no? Es que el espejo donde debemos mirarnos para saber dónde queremos llegar y quién queremos ser. Muy bien. Vamos a... Nos queda muy poquito para terminar el programa, pero quedan dos o tres cosas todavía muy interesantes y sobre todo la despedida de nuestros mayores, ¿no? Los hemos conocido, se han presentado, te han preguntado, tú lo has preguntado a ellos. Uh-huh. Ahora también, como no puede ser de otra manera, vamos a ver lo que nos dicen en su despedida y vamos a empezar por su orden. Vamos a ver lo que nos dice Felipe de la barriada San Ginés. Estupendo, Paco. Me despido de todo y estoy muy agradecido al equipo de Asuntos Sociales, a María Beteta, nuestra presidenta de la Federación de Club de Personas Mayores, el equipo de Telecartagena, a los deportistas que están al servicio de todos los mayores, dándole ánimo y fuerza a todos. Muchísimas gracias y mucha salud. También quiero comunicarle a todos los mayores que aquí tienen su club para que vengan. Aquí todos son bien recibidos, lo pasamos bien. Os esperamos. Bueno, pues ya hemos escuchado a los tres miembros de la barriada San Ginés, como nos han dicho ahí, os esperamos. Y como ya lo tenemos apuntado en la agenda, pues lo único que podemos decirle, ¿no, Pati? Es coordinar y poder acercarnos a la barriada San Ginés, a su club de personas mayores, a esa romería que ellos hacen ahí, el 8 de diciembre. De diciembre, ¿no? Efectivamente. ¿Quieres decirle algo más? Pues que darle las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir esta experiencia con ellos, de poder dedicar este rato que al final habéis sacado cosas de mí que con mi día a día no están ahí. También ha sido un placer, Paco, que hemos trabajado juntos muchas veces con el deporte escolar y en el eventos. Mío, y el mío igualmente, Pati. Y al final no, nunca habíamos tenido un momento así nosotros. Sí, y la verdad que ha sido muy cercano. Me he sentido muy a gusto y, como te he comentado yo, para mí los mayores son admiración, respeto, sabiduría y ha sido un placer compartir con vosotros y espero que no acabe aquí, que nos veamos en esa romería y en esos eventos y esas actividades que organizáis, porque para mí va a ser un placer. Así que gracias a todos por esta oportunidad y en especial a ellos por compartir este momento conmigo. Bueno, pues nos quedan por escuchar en su despedida tanto a Pascual, presidente de Aparecida, como a Dolores de la Nueva Cartagena, que los vamos a escuchar. Muy bien. Darle las gracias a don Leoncio de Asuntos Sociales y a la presidenta María Beteta del Club de Personas Mayores de la Federación. Y entonces,
Bueno, añadir también, por supuesto, nuestro agradecimiento por la atención y la entrevista prestada. Agradecer a Telecartagena la atención que ha demostrado con todas las asociaciones de mayores. Por supuesto, muchísimo a todos nuestros socios, que aunque no están aquí presentes, pues son los que motivan y los que ayudan para seguir día a día con la labor de intentar juntarnos, que como hemos dicho anteriormente, la actualidad no nos lo permite, pero vamos a tener suerte y esto se va a pasar muy pronto y vamos a estar nuevamente haciendo comida y despedida. Entonces, pues el agradecimiento extendido a todo el mundo que colabora y que ayuda a que estas asociaciones se fomenten y nos hagan la participación más llevadera. Muchísimas gracias a todos y un saludo y nos vemos pronto. Agradecer a los servicios sociales, también a María Beteta y a todos los clubes también, que si quieren venir algún día por aquí, que lo recibiremos con los brazos abiertos. Y Antonio, el presidente de nuestra asociación, que ya he dicho antes, que nos llevamos todos muy bien. Y estamos muy agradecidos con él. Bueno, pues hemos escuchado a Dolores también y a Pascual en la misma línea que Felipe, ¿no? Agradeciendo e invitándonos también a aparecer por allí en momentos claves, como hemos dicho, ¿no? Entonces, como nos hemos comprometido al principio, mantenemos el compromiso, ¿no, Pati? Por supuesto, si es que ya no, eso no es un compromiso, eso es un placer de poder disfrutar de nuestros mayores y compartir tiempo y actividades con ellos. Bueno, pues ahora sí estamos llegando ya al final. Te voy a invitar a que hagas ahí a esa cámara un mensaje a nuestros mayores, pero antes, que a mí se me ha pasado, porque se me ha pasado, no sé si queriendo o sin querer, del guión, nos queda un mensaje por escuchar o por ver. Vamos. Hola, cariño, soy la abuela Aurora. No te das idea de lo contenta que estoy y orgullosa de tener la nieta que tengo. Mira tú lo que has conseguido con tu esfuerzo. Estoy orgullosísima de ti. Me alegro mucho de todo lo que has hecho y que lo has hecho todo por tu esfuerzo. Muchos besos, cariño, y que Dios te dé mucha salud para seguir consiguiendo muchos premios con todo tu esfuerzo. Seguimos, ¿no? ¿Quién es? La superabuela. La superabuela Aurora. Qué mujer, qué mujer. Ya la habéis visto. Ya. Qué energía y qué ejemplo. Qué ejemplo. No sé si esta parte del programa la voy a ir quitando porque cada invitado se emociona y ve que por un lado, lógicamente, al final mostráis cómo sois, naturales y demás, y de la importancia que le dais a determinado mensaje de vuestra gente. Entonces, es que casi lo has dicho todo. Ha venido muy enlazado porque has estado hablando de tu superabuela. Digo, anda, cuando llegue esto, digo, vamos a ver. Es que sobran las palabras. Mi abuela, pues es que recuerdo de pequeña esos viajes a Cádiz, siempre me ha fascinado mucho tener a la familia, no tenerla más cerca, porque lógicamente, pero sí que es verdad que los momentos que he tenido con ella siempre han sido de calidad y que es la superabuela y la quiero un montón. Y ella es muy culpable, ¿no? Porque al final ellos son nuestro, hombre, nuestro antepasado. Y bueno, al final ella ha sido una gran madre y ha sido una gran abuela. Y parte de culpa de que sus nietos seamos como seamos es de ella, ¿no? Porque nos ha enseñado. Ha sido y es. Ha sido y es y será. Y estoy deseando ir a Cádiz a verla y darle un abrazo y que pase todo esto y disfrutarla. Muy hoy bien. La voy a llamar porque hoy hay que llamarla. Vale. Bueno, ¿te parece? Y en homenaje a tu superabuela también, que te dirijas ahí a esa cámara y a todos nuestros mayores. Por supuesto. Tu abuela puede ser esa referencia. Les envíes el mensaje que tú quieras dar ya de despedida, que como hacemos siempre nuestro invitado, pues le invitamos, valga la redundancia, a que haga ese mensaje final. Muy bien. Pues mira, el mejor mensaje que puedo mandaros es el de agradecimiento por estar ahí, porque bueno, hace muchos años la vida era de otra manera y creo que los abuelos han luchado mucho. Creo que los nietos no estamos a la altura de los abuelos y aprovecho para mandar un mensaje a que a todos aquellos que podéis disfrutar de vuestros mayores y dedicarles tiempo y cariño, lo hagáis.
porque bueno, a veces hay personas que en ciertos momentos, por motivos laborales, por motivos de distancia, como en mi caso, pues no hemos podido hacerlo y disfrutarlo. Entonces, bueno, mi mensaje para los mayores de agradecimiento y para los menos mayores, de que valoren y disfruten de tiempo y de tiempo de calidad con sus mayores. Pues Pati, muchas gracias por estar con nosotros en categoría mayores. De verdad que te lo agradezco personalmente. Hemos conocido una Pati happy, pero también emotiva. Sí. Y encantado de que hayas estado aquí con nosotros y darte las gracias una vez más. A vosotros, Paco, siempre ha sido un placer. Muy bien, pues nos vemos ya en el próximo categoría mayores.